Bueno, ese es el momento en el que junto a Música de Maestros está este excelente quinteto que se llama Aira. Bueno, vamos a ir por orden, la gente de pronto ya se está un poco mareando. Es una presentación de Música de Maestros que se va a realizar los días. A ver, ¿me ayudan ustedes? 27, 28, 29, 30. Les espero. Música de Maestros, además de su categoría, su calidad, va a estar en este caso acompañada justamente por estos muchachos que son integrantes del quinteto AINI, así es, el grupo AINI. Aira, perdón. Yo cambio de nombre a todo el mundo. Aira se llama el quinteto, entonces, y además está junto a nosotros René Alinas, quien es integrante de Música de Maestros. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Un gusto nuevamente estar en este espacio de difusión, en este caso de información. Estamos con actividades nuevamente de fin de mes, del primer año, del año 2000 en este caso. Y pues contarles a la gente que estamos preparando en este caso la venta de la producción y la difusión de 3 CDs, nuevos materiales vamos a presentar. 3 CDs, 3 grabaciones en las cuales en este caso tenemos como invitados especiales al Quinteto Aira y por supuesto a la Compañía Nacional de Danza, con la Danza. Excelente, entrando con volapié en el 2000, ¿no? Los Música de Maestros. Más o menos creo que está bien el término. Fuerte. Sí, es una actividad que estamos en todo caso siendo responsables de todo esto, puesto que estamos apoyando el material recantando el primer disco. Recantando, que había sido realizado con las hermanas Camacho, las másteres, con las señoras, con las damas de la canción de la época de oro de Bolivia, y después en este caso con el apoyo del Quinteto Aira. Nuevamente es la presentación del disco, en este caso de la obra Supay, ¿no? En base al libreto de Lucero de las Montañas, escrito por don David Mendoza. Uh-huh. Es una escenificación de la creación del mundo andino y en este caso la creación de la Diablada, ¿no? La ambigüedad de la religión en nuestra tierra. Y finalmente vamos a presentar otro material que serían nuevas recopilaciones y nuevamente recalcamos la presencia del Quinteto Aira. ¿Les va a alcanzar la noche para presentar todo eso? Además va a estar con Adans bailando. Sí, con Adans en este caso se va a encargar de la escenificación de lo que es el Lucero de las Montañas y lo que se ha musicalizado como Supay. Uh-huh. En esa parte. Ha calculado bien las horas, ¿no? La noche es corta. Hemos calculado el comienzo más que todo. Después final, ya, se verá lo que pasa, ya es final libre, digamos, sí, no se puede escribir el final de esta historia. Pero les garantizamos una velada agradable. Seguro. No es para aburrirse, la música Seguro. Es completamente variada, la música en este caso y la danza están combinadas perfectamente, así que vamos a tratar de mostrarles lo mejor que tenemos. Muy bien, excelente. Vamos a presentarlos a los integrantes del Quinteto Aira. Está bien, ahora sí, ¿no? Exacto. Ahora sí. Bueno, quisiera que lo hagas tú, que digas quiénes son tus compañeros, quién eres tú, y bueno, pues un poco las expectativas de lo que van a ser estas 4 presentaciones. Tomo antes que nada un saludo muy cordial a los amigos que nos están sintonizando en este momento. Nosotros somos el Grupo Aira y estamos en la actividad musical que corresponde al acompañamiento cantado de Música de Maestros en alguna de sus canciones. Todo esto feliz iniciativa de su maestro, el eximio músico Rolando Encinas. Grande Rolito. Definitivamente. Bueno, los integrantes somos, vamos a entrar por mi amigo Ramiro Morales. Ramiro Morales, que toca la guitarra. Que toca la guitarra, sí, efectivamente. Marco Antonio Bustillos, que toca. Marco Antonio Bustillos. Exacto. Arriba, el señor de lentes. Que toca Marco Antonio Bustillos. ¿Qué toca? Bajo eléctrico. Bajo eléctrico y lleva la tercera voz también. Tercera voz. Nuestro amigo también es cantante que lleva la tercera voz. El joven que está ahí parado, bien simpático, es el que lleva la voz más aguda, se encarga de la percusión, su nombre es Ronald Moreira, exacto. Ronald Moreira, entonces primera voz y percusión del quinteto. Exactamente. Aira. Y el cuarto integrante es Luis Armando Gutiérrez, es el compositor del grupo, es el arreglista de las canciones vocales y interpreta también el charango como instrumento. Y es el que más sufre en las entrevistas de la televisión. Está sufriendo. ¿Y tú? Yo soy Edwin Pantoja, me encargo de interpretar los instrumentos de viento cuando hacemos la actividad del grupo. Bueno, los voy a dejar entonces en la compañía musical de nuestros amigos del Quinteto Aira, que va a estar acompañando, insistimos, a Música de Maestros en las presentaciones jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a cortar totalmente la música que tenemos de fondo y los dejo entonces con el Quinteto Aira. Les paso el micrófono y ahí están ustedes. Quinteto Aira, entonces. Con tu mirar soñé en mis noches de triste amor, y el tiempo que se fue llora en mi alma su cruel dolor. Por eso pienso en ti con nostalgias del dulce ayer,
y en esas horas sufro la inmensa angustia de mi querer. Con tu mirar soñé en mis noches de triste amor, y el tiempo que se fue llora mi alma su cruel dolor. Por eso pienso en ti con nostalgias del dulce ayer, y en esas horas sufro la inmensa angustia de mi querer. ¡Qué amargura de sentirme así, alejado de tu corazón, recordando lo que yo escribí a solas con tu nombre para mi canción! ¡Qué amargura de sentirme así, alejado de tu corazón, recordando lo que yo escribí a solas con tu nombre para mi canción! Pero debes volver a mí con ese tu mirar y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. Pero debes volver a mí con ese tu mirar y con tus rojos labios que guardan besos que yo te di. Muy bien, nos aplaudiremos, ¿no? Por lo menos. Muy bueno. Muy bonito, qué bonito. ¿Qué taquirari es este? Es un taquirari del señor Nicolás Menacho, que lleva por título Pensando en ti. Qué bonito, muy bonito. ¿Qué cosas nuevas va a tener Música de Maestros? Hablemos de Música de Maestros un poquito. Bueno, sí, vamos a apoyar, como te decía, el disco Recantando. Este tema pertenece a esa producción. Uh-huh. En este caso, que se había hecho esta grabación justamente con las hermanas Arteaga. Ya. Pero le vamos a dar otro matiz, digamos, con un grupo vocal, en este caso el quinteto. Qué bueno. Y después a presentar, como te decía nuevamente, ya presentando en CD el disco Supay. Es un disco que se ha musicalizado con la creación musical, en este caso de Rolando Encinas. Uh-huh. Finalmente, lo que decías, ¿no? Una, presentar nuevas recopilaciones, por ejemplo, con, en este caso, la participación de Mente Arquitecta, estamos con la Oración del Mitayo. Es una obra muy interesante, ¿no? Que resalta, digamos, la riqueza nuevamente musical y se necesitaba, en este caso, parece como un coro. Y es, uh-huh, por eso que se está contando con el apoyo incondicional del quinteto. Excelentes voces, realmente muy bien hecho. Muy bonitos los arreglos también, felicitaciones. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a proponer Aira? Hablemos un poquito de ustedes. Taquiraris, cuecas, bueno, la Oración del Mitayo. Más o menos, ¿cuál es, sí, la propuesta? Es algo muy interesante porque dentro de lo que ha venido a ser la producción musical de Música de Maestros, han tomado en cuenta algo muy importante, que es justamente la armonización, digamos, ¿no? La parte, uh-huh, vocal. Y que felizmente nos ha tocado a nosotros para formar parte de este trabajo en esta oportunidad. Y bueno, y como Aira, como grupo Aira, tenemos algunas perspectivas de aquí a algún tiempo más, ya presentaremos nuestro material. Somos un grupo joven, en realidad, uh-huh, estamos formados desde hace un año. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa este año. Cuando tengan su material listo, me vienen a buscar, no hay ningún problema. Con toda la seguridad, es más, ¿no? Lo comprometemos en absolutamente este comprometidos, nos quedamos siempre y cuando me canten una canción más. Por supuesto, cómo no, les mangueo. A nombre de la gente, ¿qué piensan cantar? ¿Qué canción sería esta? De Soledad. Soledad, ¿pero Soledad. ¿Se llama? Se llama Implorando. Implorando. Vamos a la música. Soledad, soledad, esta noche estoy muy triste, se me ha ocultado la luna, y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste. Y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste. Soledad, 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 en la soledad de mi alma lloraré mi desventura. Si el olvido me dio calma, que se acabe mi amargura. Si el olvido me dio calma, que se acabe mi amargura. Muy triste estoy aquí, sin tu querer en mi bien. Si algún día ha de volver, si algún día ha de volver, dime la calma. Airala, 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 nara, 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 naira, airala, la, 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 la,
si algún día tú volvieras.